El día de hoy les voy a hablar acerca del acceso a la educación durante la contingencia del COVID-19 en África. Ante el aumento sin cesar de contagios por coronavirus a nivel mundial, se han tomado medidas que, si bien son necesarias para frenar la propagación del virus, también han dejado al descubierto las grandes desigualdades en materia de educación a nivel internacional. El 72.4%, de acuerdo con la UNESCO, del total de alumnos matriculados han dejado de asistir a clases alrededor del mundo. Y casi el 100% de los países del continente africano han cerrado sus escuelas a causa del COVID-19. Gobiernos y organismos internacionales han hecho llamados para continuar con todas las labores educativas a distancia, modalidad para la cual no estamos del todo preparados. Y aquí se muestran algunas desigualdades entre países y su población. Es una realidad que el acceso a Internet y a herramientas digitales son una limitante para muchos estudiantes en sus hogares. Incluso para otros lo es el propio acceso a la electricidad. Es más grave aún que muchas escuelas tampoco cuentan con estas herramientas para la enseñanza, lo que agrava la situación al plantear usarlas por primera vez fuera de estas escuelas como medida para continuar con la educación. Tal es el caso del África subsahariana, en donde, de acuerdo con datos de la UNESCO, en el año 2018, el 33.83% de las escuelas contaban con acceso a solamente servicios básicos en sus instalaciones, como lo son la electricidad, menos aún las herramientas de aprendizaje en línea. Además, es importante considerar que aunque el número de usuarios de la red en el mundo ha ido aumentando, existen muchas otras regiones en el mundo con un acceso limitado. Estos porcentajes varían entre un país y otro, entre regiones y entre continentes. En el sur de África, por ejemplo, es del 60%, y esta es la región con el porcentaje más alto, mientras que en el África Oriental es del solo 23%. Como en otros continentes, los países de África han tomado diversas medidas para continuar con la labor educativa a distancia. Tal es el caso de Nigeria, que ha lanzado un plan de contingencia en el cual destaca algunos puntos, como lo son el desarrollo y la distribución de materiales educativos para el aprendizaje fuera de la escuela, a través de círculos de lectura familiares y comunitarios. También el desarrollo y la implementación de otras opciones educativas alternativas mediante algunos programas de enseñanza a través de la radio en los lugares en donde sea posible. Y bueno, de este punto también incluyen la compra y la provisión de radios solares a algunas comunidades. También el desarrollo y la implementación de opciones educativas alternativas a través de teléfonos inteligentes, de tabletas y de computadoras portátiles. Algunos otros países como Ruanda o Senegal se han tomado algunas medidas diferentes divulgando el contenido a través de la televisión y de otros medios. Mientras que Kenia recomendó que el aprendizaje en línea continuara por medio de la televisión, de la radio y de YouTube. Si bien en el caso de los estudios universitarios, estas herramientas realmente sí ayudan a continuar con el aprendizaje, en el caso de las escuelas primarias es una situación muy complicada. En primera, porque el acceso a servicios como internet y electricidad es muy limitado en algunos hogares. Y en segunda, debido también al acceso a los propios teléfonos inteligentes, a la computadora, al radio, a la televisión. Y en tercera, debido a que el apoyo de orientación por parte de los padres, pues en la mayoría de los casos, ellos tampoco tuvieron acceso a una educación. De acuerdo con datos de la UNESCO, en Mali se tiene una tasa neta de asistencia a la educación primaria del 48.76%. Es decir, la mitad de la población que debería de asistir. En Nigeria, del 56.84. En Senegal, del 61.26. Y en Sudáfrica, que es uno de los más altos del continente, del 89.02. Estos datos comparativos muestran no solo la desigualdad de acceso a la educación y al servicio entre los diversos países de África, sino que también nos dejan ver los retos a los que se enfrentan durante una emergencia sanitaria como lo ha sido el COVID-19.
Importantes esfuerzos se están haciendo por parte de los países africanos para afrontar este problema educativo durante la pandemia. Sin embargo, habría que plantearse un plan de acción con mayor equidad de acceso a este derecho que es la educación.